Demasiado tiempo sin hacer esto, casi se me olvida, pero un gustazo estar de regreso. De verdad que lo extrañaba demasiado. Mike agradece a sus patrocinadores. Haven Manga, el mejor lugar para leer manga de todo internet. Y mucho más grande. Es que tu manga preferido. ¿Qué onda, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente y de nuevo, válgase la redundancia, a una review del manga de Fairy Tail, en esta ocasión del 494, que vaya, cuántas cosas me perdí, cuántas cosas no han sucedido, carajo, magias, peleas, declaraciones, Dios mío, un sinnúmero de cosas, y de verdad, un chingo de tiempo sin hacer esto, es raro, es bonito volver a hacerlo, que espero les guste. Pero bueno, compañeros, antes de continuar con este video, ya saben que los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen. También, obviamente, que me sigan en todas mis redes sociales para que estén más enterados de todo lo que sucede. Mi página de Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt, Taringa, donde quieran. Los links están abajo en la descripción, así que síganme y suscríbanse a este canal y también a los demás, por favor, para que sigamos en contacto. Y un abrazo también, quiero decirlo a todos los que han estado al pendiente, que siguen aquí, de verdad, muchas gracias. Y espero que puedan ver pronto este video. Es duro el regreso, pero aquí venimos. Pero dejémonos de tantas cosas y bueno, comencemos con la review de este manga. 494 Fairy Tail, hace más de 20 mangas que no lo leía. Pasaron demasiadas cosas. La declaración de Gachida Levy fue impactante. Pensé que nunca lo haría, güey. Y todo lo que le dijo fue de verdad increíble. Además también, bueno, Natsu está de regreso. Sigue pudiendo utilizar la magia del Rey Dragón, que eso es algo muy chingón. Al menos eso parece. Bueno, seguimos viendo a un Seraph hijo de puta que le vale 3 hectáreas de verga lo que pase ya, porque simplemente, pues ya, güey, ya casi está a un paso de lograr su objetivo. También Aileen, que aparece, otro de los dos Spriggans, que bastante bien, ¿saben? O sea, por fin nos ponen un mago que, güey, puede casi manipular el universo, puede manipular la materia, convertirla a su conveniencia, es como una alquimia a gran escala. Y eso es bastante interesante. Vimos a August, no lo hemos visto en acción, pero sí ya liberando su magia. Una Brandish que, pues al parecer, ha cambiado mucho su corazón. Obviamente no dejamos de tener sensualidad, ricura y sabrosura, que eso a todos nos encanta. Obviamente una historia así, un toque de sensualidad no es una buena historia, claro está. Pero este, sobre todo este manga 494, pues empezamos muy cabronamente, ya que Mavis prácticamente ha revivido, salió de la lacrima en la cual estaba. Un encuentro con Seraph, el cual pues da predestinado. No sé si Seraph ya haya cambiado de parecer, parece ser que está como otra vez de buenas. Pero ya tiene todo lo que quería, tiene a Mavis, tiene nuevamente a sus dos Spriggans reunidos, a su ejército, Fairy Tail dispersado. Ahora viene, ahora sí, la gran batalla, la que todos estábamos esperando. Hay demasiadas cosas que aún como que no cuadran. Maybe se supone que es muy pinche poderosa y como que pues luego me la domaron, o sea, qué pedo. Obviamente Aileen no la hemos visto en la totalidad de su capacidad. Este güey nuevo Dragneel que aparece, A-Kid, es como de, ¿qué pedo? ¿Otro hermano? ¿Es una creación de Seraph? ¿Un demonio? De verdad causa pues mucha intriga, siembra muchas dudas y curiosidades sobre lo que puede acontecer ahora en Fairy Tail. Sin duda se ve bastante imponente, por lo que dice Seraph de que incluso él podría vencer a Acnología. Eso quiere decir que entonces Seraph no puede. De hecho, Aileen también se echó para atrás, aunque Acnología reconoció su poder, reconoció que es una maga poderosa, pero ya me lo mandó la chingada, o sea, lo desapareció, quién sabe dónde ande ahora. Aquí cambian muchas de las teorías que, bueno, puta, hace un chingo de videos teníamos, en la cual Acnología jefe final, Seraph jefe final, aún puedo sentir que esté en el aire, pero definitivamente hay que plantearnos bien si él podría, pues, como tal, convertirse en ese jefe final. Porque, bueno, ya lo mandaron muy lejos. Aún podría regresar a hacerla de pedo. Obviamente él quiere terminar con todos los Dragon Slayer. Pero, ¿qué onda? O sea, realmente hay una posibilidad de que la tecnología muera antes. Porque podría ser como les comentaba, de que, bueno, Seraph al final se le toca el corazón o a, no sé, de alguna pinche manera, pues él se convertía en un aliado para vencer a Acnología y mandar a toda la chingada de sus planes. Pero no es algo como tal seguro. O sea, todavía faltan como muchas cuestiones. Este manga fue corto, preciso,
y muy impactante, sobre todo por la reunión de los dos Spriggans, por la reunión del ejército de Seraph, ver que Seraph está confiado totalmente en su victoria, ver una Mavis que tiene un plan que parece ser muy interesante. Seguramente tendrá que ver un poco con sacrificio, o al menos yo pienso que pudiera ser que Mavis piense sacrificarse usando el Fated Heart que está dentro de ella para poder derrotar a Seraph, quizás dándoselo a alguien, no sé, desarrollando una nueva magia, como una bomba nuclear que acabe con él, no lo sé. Pero también está esta parte de que Aelin, bueno, se lo va a quitar, se lo quiere quitar y le va a decir, ¿sabes qué? Oh, ahora va a ser mío, putita. Perdón, Mavis, no debí de decir eso, pero realmente aquí ya empieza como el clímax, ¿no? Ya anteriormente nos habían dado varias probaditas, hubo muchas peleas, Galadriel se la mega rifó con este güey, Dios de la Muerte, güey. Ya, pues Sheria se quedó sin su magia, güey, ahora qué va a pasar con eso. Laxus también en su pelea contra Purejito, bueno, pues sublime, lo derrotó como tenía que ser, pero ahora están de regreso esos cabrones, los Spriggan que ya habían matado, entonces como, puta madre, ahora qué chingados. Sin duda, Mashima se la ha ido ingeniando, lo ha ido evolucionando muy bien, a pesar de que he leído por ahí comentarios que dicen, ah, es que otra vez lo mismo, es que no mames, o sea, cómo chingados. Pero a mí me ha gustado cómo ha dado su evolución. Ya los de Fairy Tail están, pues casi casi frente a la batalla. Obviamente, tiene que haber power-ups, haces bajo la manga, como por ejemplo lo de Galadriel que absorbió la maldición. No sé si lo pueda utilizar de nuevo, que sería muy chingón. Veíamos que él se sentía frustrado, ¿no? Como que todos sacaban nuevos poderes, nuevas habilidades y ese güey siempre atrás. Pero yo sin duda siento que aún puede haber algo ahí para él. Siento que Natsu es el momento de que brille totalmente y que demuestre toda la magia del Rey Dragón de Fuego. Obviamente Ersa también. Siento que Ersa se puede enfrentar a Aelin. Obviamente como séptima maestra de Fairy Tail tiene un peso muy muy fuerte dentro de la historia. Y bueno, veremos a otros miembros del gremio también teniendo su protagonismo. Sin duda van a venir peleas muy interesantes, muy buenas, pero a mí lo que me sigue causando gran intriga es ¿qué onda con Seraph? ¿Qué va a hacer? ¿Ama a Mavis? ¿No la ama? ¿Mavis cuál es su plan? ¿Sacrificio? ¿Algún tipo de bomba? ¿Nueva magia? Hay muchas cuestiones para poder ir analizando. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tenemos que poner, obviamente, como en una línea para saber qué es lo que va a pasar. Lo siento, sí, soy un poco redundante, pero es nuevo esto para mí y lo estoy haciendo sin guión. Lo siento, compañeros. Ahora que viene, pelea contra todos los dos Spriggans nuevamente. Hay que destruir nuevamente el ejército de Seraph, ver cómo se le van a ingeniar, saber si tecnología va a regresar, va a retomar protagonismo o ya simplemente por la magia de Aelin pues va a desaparecer. Ver la magia de August, que al parecer pues todos le temen. ¿Qué tipo de magia es? Porque, por ejemplo, la de Aelin nunca la habíamos visto, nunca se había mencionado algo así. Incluso, bueno, varios lo dicen, ¿no? Es una nueva magia completamente. El plan de Mavis. Ver si Seraph se puede convertir en un aliado o va a ser como de ya te derrotamos, Seraph, y ahora tenemos que ir contra Tecnología. Si esta va a ser la saga final o aún queda una más. Yo, sinceramente, creo que puede quedar toda otra saga. Siento que Seraph al final, de alguna manera se va a tentar el corazón y va a decir, no, ok, perdónenme y soy un estúpido. Y tengan esta magia, si pueden vencer a Agnology. Y obviamente derrotar a Agnology va a caer sobre los hombros de Natsu. Que ahora también, ¿qué va a sentir Natsu al volverse a encontrar a Seraph, saber que es su hermano y saber que está este güey de Aikid, Raikid o como puta se llame que se me acaba de olvidar? Dracnil, este güey que es un Dracnil blanco. ¿Acaso tendrá poderes de dragón, poderes de demonio, aparte también su magia y claramente está pues alguna magia completamente nueva, destructiva y bien pinche chingona? Siento que también va a haber una pelea de Natsu contra este güey. Sería interesante, no sé ustedes qué opinen, compañeros, dejen en los comentarios. Quiero ahora sí que leer todo lo que ustedes piensan para poder empaparme nuevamente como de todas las teorías, predicciones, todo eso, ya que después de tanto tiempo de que pues leí el manga y me lo leí así en putiza los más de 20 mangas que no había leído, pues es difícil como que todo condensarlo en un video, todo recluirlo en una sola cosa, pero sin duda el manga de Fairy Tail cada vez se pone muy interesante. A este yo le doy una calificación de 10. A pesar de que fue muy corto, me impresionó, me impactó, sobre todo por todo lo que plantea. Una nueva pelea, ahora sí, la final, épica, chingona, increíblemente poderosa. Y la reunión, Mavis Seraph, Mavis completamente revivida, viva.
Seraph pues teniéndola a su merced. Además también está lo de Cera, ¿no? Que, ¿cuál es el plan para salvar Fairy Tail? ¿Cuál es la razón por la cual regresó desde, no sé, el infierno de las ilusiones o algo así? Me pregunto si las ilusiones cuando mueren se van como algún tipo de cielo, infierno, qué chingados. Y realmente es un giro interesante. Es un giro de 360 grados volver a ver a alguien de Fairy Tail Zero, ver que tiene un plan, que está consciente de todo lo que está sucediendo, o sea que de entrada como que no se fue totalmente, y que va a hacer algo para salvar a sus amigos, a su gremio. Ahora también ver qué nuevos poderes van a poder desarrollar los demás, haces bajo la manga. No he visto pelear a Grey con su Devil Slayer, entonces ahora es momento de sacar todos sus power-ups, ver qué va a hacer Mashima, qué es lo que nos tiene planeado para nosotros, nos va a acelerar el corazón, nos va a decepcionar, nos va a dar momentos de gloria. Increíble Fairy Tail Manga 494, increíble volver a hacer videos, expresar mis opiniones. Sin duda, vienen cosas interesantes, hay que tener muy en cuenta si Acknowledge va a seguir siendo alguien relevante dentro de la historia, si Seraph va a ser enemigo final o va a ser al final un aliado y en contra de Acknowledge, qué papel va a jugar este Dragneel Blanco. Qué poderes tiene y sobre todo cómo van a poder derrotar a todos los Spriggan junto a Seraph y cuál es el plan de Mavis. Sacrificio, bomba, nueva magia. Así que hay que ver todo eso y estar muy atentos a cualquier detalle. Por el momento, compañeros, pues nos estaremos llegando al final de este nuevo video que les espero haya gustado muchísimo. Yo sé que es raro, a lo mejor como que me trabé un poco, pero bueno, vamos regresando. Poco a poco el Paua se está llenando, así que muchas gracias a todos por su apoyo. Por el momento, esto es todo lo que yo puedo decir, todo lo que yo puedo opinar, mis teorías, predicciones, todo lo que puedo decir de Fairy Tail. Espero ya traerlo semanalmente en el día que debe ser, porque seguramente ya es otro día el cual no debía salir el video, sino antes. Pero espero les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, les encargo un pulgar arriba, un like al video, ponlo en favoritos, comenta todo lo que opines, teorías, predicciones, por favor, déjalo ahí abajo en los comentarios que yo quiero saberlas. Obviamente también no te olvides de suscribirte a este canal y a los demás canales y obviamente seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Tringa, Instagram, donde quieras. Todos los links están ahí abajo y también lo puedes hacer aquí en las anotaciones que aparecen en la pantalla. Comparte el video, por favor, compañeros. Si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos, con toda la gente que le guste Fairy Tail, para que también nos dé su opinión. Y bueno, por el momento, yo soy Mike Dragneel y los veo en el siguiente video, compañeros. No se olviden, like, compártanlo y bueno, sigan apoyando con todo. Venimos de regreso. Y por eso, ¡el puño del Rey Dragón de Fuego!